Aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del miércoles 23 de febrero, un taxista de una de las cooperativas de Tena fue asaltado por un delincuente que llevaba una arma blanca en el aeropuerto número 1, sector Parque Lineal de Tena. Este evento no fue reportado a la Policía Nacional ni al EQ911. Lamentablemente nosotros cogemos un usuario y no sabemos qué clase de persona cogemos y estamos expuestos. En el día o la noche siempre estaremos expuestos, ya que no sabemos a quién cogemos. Sería bueno que las autoridades también pongan cartas en el asunto aquí, que controlen bastante lo que es la policía, todo eso. Sería, ¿cómo le digo? Organizarse también, no, sería bueno organizarse los taxistas también. Organizarse más organización de los taxistas para estar pendientes. Los transportistas del gremio de taxistas se sientan inseguros, puesto que su lugar de trabajo es en las calles y muchos laboran hasta altas horas de la noche. Las leyes de tránsito no permiten que un conductor porte armas blancas, que dicen que serviría para defenderse. Este es un caso más que muestra que en la ciudad de Tena la delincuencia cada día va en aumento. Porque verá, más antes nosotros andábamos teniendo también un machete en nuestro carro, pero nos hacían requisa que no podíamos tener ninguna arma de eso. Entonces nosotros simplemente no andamos a cargar nada, la bendición de Dios, nada más. Moradores del sector no descartan unirse para hacer frente a la delincuencia, especialmente en las noches. En verdad la preocupación es de todos, no solo de este sector, sino de toda la ciudad. La inseguridad está a todos lados. Yo, por ejemplo, vivo por radio al lado de Eloy Alfaro y también hay lo mismo que en este sector. Entonces yo lo que sé que sería de pedir es que a las autoridades ya intervengan. Según los moradores, son varios robos y asaltos que han sucedido en este sector del Parque Lineal de Tena. Esperan que las autoridades den más seguridad. Segundo Toapanta, Noticias al Día.